Hola, ¿qué tal? Excelente jueves para todos. Estos son los titulares de Ciber TV Noticias Monterrey. ¡Miedo! Eso es lo que viven las mujeres en Nuevo León. Entre marzo y abril se han denunciado la desaparición de 20 mujeres. Solo han sido localizadas 9. Arde Monterrey y no hay agua para combatir los incendios. Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Nuevo León reportaron 180 siniestros en el área metropolitana. Además, recuerda el accidente ocurrido en San Nicolás, en el que lamentablemente fallecieron 2 niñas hace más de un año. Bueno, el conductor en estado de ebriedad impactó al automóvil en el que viajaban y ya fue condenado. Le dieron más de 13 años de cárcel y tendrá que pagar 1,450,000 pesos por reparación de daño. Y escuche la siguiente historia. Ocurrió en la ciudad de Oaxaca. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración encontraron 70 migrantes escondidos en un pozo de agua y en el cuarto de máquinas de un hotel. Y una vez más se reunirá la Organización de las Naciones Unidas para votar la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. En total deberán de votar 2/3 de un total de 193 países. Y bueno, vamos a ver un avance en los deportes con Rafa Martínez. Buenos días, Nayeli, gusto saludarte. Los Rayados del Monterrey tenían el triunfo en sus manos y lo dejaron ir. Hoy le toca el turno al equipo de Tigres de seguirse afianzando en el primer lugar. Enfrentan a los Tuzos del Pachuca. Muchas gracias, Rafa. ¿Y qué veremos en los espectáculos con Poncho Pérez? Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Más adelante, declaraciones de Eugenio Derbez. Le han cuestionado mucho por qué está vetado de Televisa. Más adelante, el mismo despeja estas dudas. Todo esto y mucho más en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Ya queremos saber estos detalles y que tenemos en el pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente jueves para todos. Como siempre, un gusto poder saludarlo. Es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Para esta tarde se estima que la temperatura máxima esté alcanzando los 26 grados centígrados, un cielo completamente despejado predominando, sin pronóstico de precipitación, la humedad relativa 27%, y a las 10 de la noche el termómetro estaría oscilando de los 20 a los 21 grados centígrados y la humedad relativa en 23%. Más adelante el reporte completo, continúe con nosotros. Gracias, Yuli. Ya son las 10 de la mañana con 6 minutos. Ya a esta hora vamos a enlazarnos con Marcial Pasarón con la seguridad en el estado. Marcial, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer toda la información de lo que ha sucedido en las últimas horas. Primero, estas imágenes que te vamos a mostrar. Se trata de una persona que fue arrollada por un automóvil ahí sobre la avenida Félix U. Gómez y la avenida Conchello. En este sitio, esta persona de aproximadamente 35 años de edad fue alcanzada por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. A pesar de la rápida movilización de elementos de la policía de Monterrey, también personal socorrista de la Cruz Roja y de Protección Civil, esta persona ya había fallecido. No se ha localizado todavía el presunto responsable, pero ya la policía ministerial, que en este caso está investigando las cámaras de circuito cerrado que se encuentran en esa área, para tratar de ubicar la matrícula del automóvil que arrolló a esta persona. Por otra parte, también vamos a dar a conocer otra información. Estas imágenes que observan, se trata del incendio de un automóvil que fue abandonado en una calle allá en la colonia Santa Fe. Esto es en la calle Sicilia, en este sitio. Bueno, este vehículo comenzó a incendiarse. Los automovilistas que circulaban por esta calle dieron de inmediato el reporte al 911 de emergencia, quienes acercaron ahí máquinas de bomberos que controlaron este incendio. No se está reportando personas lesionadas en este sitio, pero también la policía ministerial ya está investigando la matrícula y también el número de serie de este automóvil para saber el nombre del propietario de este vehículo. Por otra parte, ahora vámonos también a otra información. Estas imágenes corresponden a un incendio en el municipio de Montemorelos, esto en el ejido en el rancho San Antonio, en el ejido El Bajío. En este sitio hubo un incendio en un pastizal, las llamas alcanzaron un domicilio, una casa cercana a este sitio y también unas caballerizas donde 6 caballos de pura sangre, 3 caballos de pura sangre murieron calcinados, fueron alcanzados por el fuego.
llegaron ahí también el personal de Protección Civil, bomberos, pero cuando lo hacen ya estos animales habían sido alcanzados por la lumbre. Por otra parte, también ahora vamos a darte a conocer otra información. Estas imágenes corresponden a la detención de un joven de aproximadamente 25 años de edad que había robado este automóvil. Los policías ministeriales que observan, porque este vehículo no portaba una placa, la placa delantera, le marcan el alto, pero en lugar de detenerse, inicia una persecución que se prolonga hasta el libramiento noreste, allá en el municipio de Escobedo. Cuando iban persiguiéndolo, este joven apuntaba con una pistola a los oficiales de la Agencia Estatal de Investigaciones, y al momento de que le cierran el paso y lo detienen, él se baja del vehículo, pero comienza a gritar que no le disparen porque la pistola que traía era de juguete. Ya esta persona se encuentra a disposición del Ministerio Público para que se inicie la carpeta de investigación. Y también otra información que te vamos a dar a conocer, se trata de dos hombres que fueron llevados en este automóvil, iban heridos, los dejaron afuera de las instalaciones del Hospital Metropolitano por una persona, por un sujeto que después de que dejó este vehículo se retiró corriendo del lugar. Estas dos personas fueron identificadas con los nombres de Juan Martín Solais Loya y también Antonio de la Riva Marina. Ambos presentaban disparos de arma de fuego. Según el último reporte de la Agencia Estatal de Investigaciones, estas dos personas se encuentran graves debido a los impactos de bala que presentan. Pero todavía la policía ministerial trata de establecer cuál fueron o dónde ocurrió este ataque y además también la identidad del conductor que llevó a estas personas y los abandonó afuera del Hospital Metropolitano. Y por último, allá también otro caso que ocurrió, pero en el municipio de Juárez, en la calle Portal de San Juan, en la colonia Portal de Juárez. En este lugar, un joven de 25 años de edad que caminaba por calles de este sector es interceptado por delincuentes armados, quienes le disparan en por lo menos 8 ocasiones, privándolo de la vida. Este joven quedó tirado ahí en medio de esta calle, donde llegaron también los paramédicos, pero ya se encontraba sin vida. No hay detenidos, la investigación ya inició por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones. Bueno, Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Marcial, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Continuamos con las notas locales, y es que la tarde de ayer Protección Civil del Estado atendió un total de 180 incendios, esto en el área metropolitana de Monterrey. La corporación agregó que la mayoría de los siniestros se presentaron en terrenos baldíos, esto debido a las fuertes rachas de viento y la temperatura de hasta 38 grados. Algunos de los incendios fueron causados por colillas de cigarro y otros más iniciaron debido al efecto lupa. Entre los incendios más relevantes destacan los presentados en la Colonia Moderna, en San Jerónimo y en el pueblo de Los Ramones. En tanto, ninguna dependencia de auxilio ha informado que ninguna persona ha resultado herida por los siniestros. Miren, continuamos, y es que ante los fuertes vientos que se dejaron sentir el día de ayer, pues no ayudó en nada a los brigadistas que se encuentran trabajando en la sofocación del incendio desatado esto en la Sierra de Santiago, y bueno, pues mismo que ya ha afectado un total de 2.800 hectáreas, como ya lo estamos observando en su pantalla. Protección Civil lamentó que los fuertes vientos de 70 kilómetros por hora registrados este día pues generaran columnas convectivas que provocaron que el siniestro se saliera de control. Estas condiciones pues hicieron que las llamas tomaran dirección rumbo a las comunidades de Ciénega, de González y el Tecojote, a causa del denso humo en la zona. Los rescatistas tuvieron que desalojar a más de 30 personas en Puerto La Camotera y a 30 combatientes con el apoyo de un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana al cierre de la jornada, que se tiene registrado un 80% de control y un 70% de liquidación. Tuvimos que evacuar porque pues, el incendio estaba muy avanzado y pues ya lo tenemos aquí en el Tecojote. Queremos que de verdad nos ayuden a combatir esto para que pronto no avance más. ¿Cómo eran las condiciones? ¿Sintieron viento o temperatura? Sí, pues el viento muy fuerte, el humo, pues ya no podíamos respirar, por eso tuvimos que evacuar. Pues gracias a Dios estamos bien todos. Gracias.
Y miren, debido a que se presentan las alertas ambientales por mala calidad del aire, pues se notifica a la ciudadanía de forma desfasada. El Congreso local aprobó la activación en tiempo real de una alerta ambiental, esto en Nuevo León. La iniciativa promovida por el diputado del PAN, Roberto Farías, se realizó ante los altos índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, al considerar urgente prevenir las enfermedades de los ciudadanos debido a que la salud de la población está en riesgo. En su intervención en la sesión ordinaria celebrada en el Teatro de la Ciudad de Linares, Farías expuso el decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el que se aprueba la reforma a los artículos 126, 191 y 193 de la Ley Ambiental de Nuevo León. Y bueno, durante los últimos días de marzo y lo que va de abril, el miedo ha aumentado entre la población de Nuevo León porque van 20 mujeres que han desaparecido y solo 9 de ellas han sido localizadas. Vamos a verlo. En los últimos 10 días se ha emitido el reporte de 20 mujeres desaparecidas en Nuevo León, la mayoría de ellas entre 12 y 27 años. A través de redes sociales y medios de comunicación, se han difundido los rostros de las jóvenes que buscan regresar a casa. 9 de ellas ya han sido localizadas. Las desapariciones han ocurrido principalmente en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey. Karen Yedid Valencia Hernández, de 24 años, desapareció el 25 de marzo en la colonia Mitra Sur, en el municipio de Monterrey. Como padecimientos, la joven tiene esquizofrenia. Ana Marbella Romero Callejas, de 15 años, desapareció el pasado 31 de marzo en la colonia Cantoral, en Pesquería. Al momento de su desaparición, vestía shorts de mezclilla, camiseta negra, tenis tipo Converse en color negro. Alison Campos Cervantes, de 12 años, fue vista por última ocasión en la colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina, el 28 de marzo. Vestía suéter gris, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos con rosa. La alerta Amber está activada desde el pasado 2 de abril. Yolanda Martínez Cadena, de 26 años. El lugar en donde se le vio por última ocasión fue en la colonia Constituyentes de Querétaro, tercer sector, en San Nicolás. Llevaba puesta una blusa negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. Esto ocurrió el pasado 31 de marzo. Celeste Tranquilino Hernández, de 16 años. Celeste desapareció el jueves 31 de marzo en el centro del municipio de Juárez. Vestía una blusa de color naranja, pantalón de mezclilla azul y tenis de colores. Jennifer Medina Patricio, de 16, fue vista por última ocasión en la colonia La Estanzuela, en el municipio de Monterrey, el pasado 2 de abril. Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta el día de su desaparición. Gloria Cecilia Torres González, de 40 años, la última vez que se le vio se encontraba en la colonia Las Malvinas, en Escobedo, también el 2 de abril. Como características físicas, tiene un tatuaje en el brazo derecho de una Santa Muerte. Diana Melissa Cárdenas Delgado, de 28 años, desapareció el 2 de abril en la colonia Villa de las Puentes, en el municipio de Apodaca. Vestía pantalón de mezclilla, blusa negra y tenis color gris. Tiene una cicatriz en la ceja izquierda. María Fernanda Contreras Ruiz, 27 años, viajaba a bordo de su vehículo Mazda 3 sobre el municipio de Apodaca. Vestía pantalón negro, blusa color negro y café, así como tenis rosas con plataforma. Cabe destacar que el día de ayer, las autoridades informaron el hallazgo del vehículo en la zona del penal del Topo Chico, en Monterrey. Irian Cruz Ángel, 20 años, se le vio por última ocasión en la colonia Héctor Caballero, en Juárez. Se informó que la joven va en compañía de su hijo menor llamado Osvaldo Fabián Cruz Ángel, de 2 años de edad. Atsiri Dayana Hurtado Núñez, 14 años de edad, fue vista por última ocasión el 5 de abril en la colonia Bosques de los Nogales, en el municipio de Salinas Victoria. Como características, la menor mide 1.20 metros y es de complexión delgada. Su tez es morena y cuenta con el cabello largo, lacio y negro. Para brindar información que ayude a la localización de estas jóvenes, favor de marcar a los números 81-2020-5700 y al 81-2020-4411. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee.
Gracias a Salma por esta información. Y mire, el auto en el cual presuntamente viajaba María Fernanda Contreras Ruiz, sobre quien pesa también pues un reporte de búsqueda desde el pasado domingo, fue localizada por la Fiscalía Estatal. Y bueno, el vehículo tipo Mazda en color blanco, modelo 2017 y con matrícula SSL493A, fue ubicado abandonado en una calle cercana a la antigua zona donde se encontraba el penal del Topo Chico en la colonia Nueva Morelos. El vehículo fue reportado por vecinos de ese sector, quienes solicitaron la presencia de los efectivos estatales y de la Policía Ministerial del Estado. Luego de verificar que el vehículo correspondía a las características dadas a conocer, agentes ministeriales permanecieron a la expectativa, esperando que alguien se acercara al lugar. Horas después, también es de confirmar que el vehículo era el mismo donde viajaba María Fernanda Contreras Ruiz, este fue trasladado a las instalaciones de la agencia. Miren, continuamos con más, y es que debido a que pues, se presentan las alertas ambientales por la mala calidad, pues se notifica a la ciudadanía donde pues precisamente esta imagen que estamos viendo es de un juez que dictó pues, la condena de 13 años y 9 meses de prisión, así como una multa de 1,483,707 pesos por concepto de reparación de daño y gastos funerarios contra Irwin Gustavo Rivera Torres, de 29 años, responsable del choque donde mueren lamentablemente dos niñas. Luego de una videoconferencia fue señalado por los delitos de homicidio a título de culpa grave de dos menores de edad, lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa grave, luego de un choque donde pues lamentablemente menores de edad pues obviamente murieron, manejaba intoxicado también por alcohol, marihuana y cocaína el pasado 11 de marzo del año pasado. En el evento pues que incluso fue captado en un video por una cámara de monitoreo donde se aprecia cómo el conductor circula en la avenida Rómulo Garza y Lago Azul, esto en la colonia San Benito del Lago en San Nicolás de los Garza, e impacta también con su auto Mazda al coche Fit, ocasionando la muerte lamentablemente de las niñas. Y mire, a través de las redes sociales, un usuario denunció a un hombre que va de casa a casa ofreciendo tarjetas con dinero por parte del gobierno para así despejar a sus víctimas de sus pertenencias. Según la versión en medios sociales, bueno, fue a las precisamente 9 de la mañana de este miércoles en la colonia Valles de Santa Lucía, esto en la calle León García, cuando el sujeto que circulaba en un taxi de color blanco, pues con engaño sometió a vecinos de la tercera edad con mentiras. El hombre les ofreció unas tarjetas de dinero por parte del gobierno y algunas despensas para sí, con engaños, robarles pertenencias, dinero, celulares, joyas y claro, salir corriendo del lugar, imagínense. En los videos publicados en Facebook se puede observar cómo el masculino posteriormente camina por varias calles de la zona sin preocupación alguna, luego de robar las pertenencias de los adultos mayores afuera de su casa. Ante esto, dos cuentas en redes sociales han denunciado a este sujeto esperando recibir justicia. Mire, la defensa del exgobernador Jaime Elodoro N., en voz del abogado Gabriel Eduardo García, se declaró lista para enfrentar la audiencia de los días 8 y 12 de abril, fecha en la que buscarán que sea retirada la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, a menos de dos días para la realización del proceso virtual para revisar la situación ante la justicia del exmandatario por la polémica, requisa pues al sistema Ecovía, así como de cuatro exfuncionarios programada para este viernes, esto en la Fiscalía Autoincorrupción, pudiera no realizarse. Lo anterior, pues trascendió y obedecería también a la petición de que se cancele la audiencia virtual por parte del titular de ese organismo, Javier Garza y Garza, a través de un documento enviado al Poder Judicial, donde solicitaría la vinculación a proceso de otros tres exfuncionarios de la pasada gestión del Bronco. Durante la audiencia virtual se buscaba imputar a Jaime Eliodoro N., Roberto Rizzuldi, Jorge Longoria y Manuel González Fernández por el presunto delito de abuso de autoridad. Continuamos, y es que este pasado miércoles el Congreso del Estado ha prohibido las perforaciones, tatuajes y mutilaciones de cola y orejas a las mascotas domésticas. Por unanimidad de votos, el Pleno del Legislativo realizado en sesión ordinaria desde el Teatro del Municipio de Linares, pues aprobó una reforma a Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado.
bajo el argumento de causarles pues un daño físico. Artículo 23 dice, será sujeto de sanción cualquier acto de maltrato o crueldad contra los animales cuando afecten su salud o apariencia física, altere su comportamiento o instinto natural o le causen la muerte. Así lo establece la reforma. Hasta el momento se desconoce el tipo de multa al que será acreedora la persona que incumpla con esta ley. Bien, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hacer una pausa porque vamos con el pronóstico del tiempo y Yuli Castillo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, se acerca fin de semana y seguramente usted ya quiere conocer las temperaturas y condiciones. 26 grados centígrados para esta tarde, un cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación, la humedad relativa en 27%. Ya en el transcurso de la noche, un ligero descenso en la temperatura, marcando los 20 a los 21 grados centígrados, también sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa en 23%. Temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, ya para García 34 grados, también Santa Catarina con un cielo completamente despejado predominando, el municipio de Escobedo, San Nicolás, también para San Pedro de 35 a 36 grados centígrados con temperaturas mínimas que estarían rondando de los 21 a los 23 grados, también ambiente caluroso allá para Santiago 37 grados centígrados con mínima de 23, para Pesquería alcanzando el termómetro los 37 grados centígrados que se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 39 a 40 grados con mínima de 19 a 20 grados centígrados, cielo soleado también para Podaca, en Guadalupe, para Juárez 36 grados centígrados y en Cadereyta la temperatura máxima de 37 con mínima de 23 grados centígrados. También le comento en la siguiente gráfica el índice de radiación solar que hasta el momento se encuentra en nivel 11, muy extremo, así que hay que extremar precauciones, hay que cargar con algún bloqueador solar y a hidratarnos bastante bien si usted va a salir de casa. Para el día de mañana, viernes, iniciamos el fin de semana con ambiente algo fresco, agradable, así como el día de hoy, jueves, 13 a 14 grados centígrados. Por la tarde, el termómetro se estima que esté alcanzando los 29 grados. Un cielo medio nublado también para el día sábado, con temperatura máxima de 29 a 30 grados centígrados, las mínimas de 17 a 18 grados Celsius. Y para el día domingo, nuevamente, ambiente muy caluroso. Se estima que el termómetro esté alcanzando los 35 a 36 grados centígrados con mínima de 19 a 20 grados y el calorcito va a continuar para la próxima semana. El día lunes la temperatura mínima de 20 a 21 grados centígrados, ya por la tarde el termómetro estaría alcanzando los 37 grados y para el día martes una máxima de 36 con mínima de 20 grados centígrados. Las temperaturas para la República Mexicana, ya para Tijuana, en el transcurso de esta tarde se estima que el termómetro esté alcanzando los 33 grados centígrados con mínima de 16, un cielo completamente despejado, ambiente también algo fresco para Chihuahua, 12 grados centígrados en el transcurso de esta noche, pero por la tarde la máxima estaría alcanzando los 26 a 27 grados centígrados, para Mazatlán, para Guadalajara las máximas de 26 a 32 con mínimas de 14 a 19 grados centígrados, en Acapulco un cielo medio nublado en el transcurso de la mañana, pero ya conforme vayan pasando las horas se va a ir completamente despejando, la máxima de 29 con mínima de 21. Para el municipio de Celaya, como ya le comentaba días anteriores, ambiente caluroso en el transcurso de la tarde, pero se vienen cambios en el transcurso de la noche, un descenso marcado en las temperaturas, el termómetro oscilando de los 8 a los 9 grados centígrados, mientras que para Veracruz, para Tuxtla Gutiérrez, un cielo parcialmente nublado que se activa el pronóstico de precipitación para Mérida debido a un canal de baja presión que está pues desplazándose por todo el sur y por el sureste de la República Mexicana, la máxima de 36 con mínima de 25, para Cancún 32 con 26 y también le comento que para el territorio tejano, para El Paso y para McAllen las temperaturas máximas estarían oscilando de los 21 a los 28 grados centígrados con mínimas de 11 a 17 grados Celsius. Ya por último le informo que para este día la salida del sol sería a las 7 con 27 horas y la puesta a las 20 horas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente jueves. Soldep de México presenta. Y
Y vamos ahora a la sección nacional, y es que Mauricio N., señalado como el presunto homicida del adolescente Hugo Carvajal, bueno, se entregó voluntariamente ante las autoridades del Estado de México, así lo informó la Fiscalía Local. En un mensaje en redes, la Fiscalía Mexiquense señaló que, cumpliendo, bueno, también una orden de aprehensión en contra de Mauricio N. por su probable intervención en el hecho delictivo de homicida calificado en agravio de una víctima menor de edad, Hugo Carvajal Amaro, de 15 años, fue asesinado el fin de semana pasado en una fiesta clandestina realizada en Xilotzingo, Estado de México. El pasado martes, los familiares de Hugo cerraron la circulación vehicular en Periférico Norte a la altura del Parque Naucali por más de 17 horas, exigiendo la detención del responsable de la muerte del adolescente. Y miren, las autoridades mexicanas encontraron a 70 migrantes escondidos en un pozo de agua y en el cuarto de máquinas de un hotel, esto en la ciudad de Oaxaca, capital del estado de mismo nombre, informó así ayer el Instituto Nacional de Migración. En un comunicado dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó que, como parte de una revisión migratoria, agentes también de este instituto, bueno, encontraron decenas de maletas y mochilas con ropa en diversas habitaciones del hotel, pero sin la presencia de las o los propietarios. Tras ello, los agentes de migración llevaron a cabo una revisión más amplia y minuciosa en todo el inmueble. Las personas aseguradas, 52, corresponden a la nacionalidad cubana, 14 nicaragüenses y un venezolano, además de dos mujeres adultas y un menor de edad de nacionalidad cubana en núcleo familiar. Y mire, cuando eran arrastrados por la corriente del río Bravo, esto en una zona profunda en las inmediaciones del Puente Internacional 2, pues un niño y tres adultos, entre ellos dos mujeres y un hombre originarios de Cuba, fueron rescatados por elementos del Grupo Beta, esto en Piedras Negras, Coahuila. La fuerza del agua provocó que los tres cubanos se separaran de un grupo de dos, quienes tomados de la mano intentaban cruzar a los Estados Unidos. Personal de la patrulla fronteriza de Estados Unidos con apoyo de un aerobote acudieron al rescate de 8 personas migrantes que permanecían varadas en el río y fueron llevadas a suelo del país vecino. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró necesario que Twitter, pues obviamente con su nuevo mayor accionista Elon Musk, garantice que la red social pues no sea utilizada como instrumento de guerra sucia y de golpes de Estado mediáticos. El mandatario puso como ejemplo el caso de Perú, donde el presidente Pedro Castillo ha sido blando de constantes críticas al grado de que se ha pedido su destitución en 2 ocasiones de manera oficial con el respaldo de una campaña de propaganda, esto a través de las redes sociales. En este sentido mencionó que mientras había movilizaciones en Perú contra Castillo, en las redes sociales había personas diciendo que lo mismo iba a pasar con los gobiernos de Gabriel Boric en Chile, Alberto Fernández en Argentina y también contra él mismo. Mi sueño es que aquí pase lo mismo para sacar a López, cosas así. Y mire, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirá hoy en el estudio de la acción de inconstitucional 64-2021 promovida por la oposición en el Senado para solicitar la invalidez de diversos preceptos de la Ley de la Industria Eléctrica. El proyecto de la ministra Loreta Ortiz plantea avalar la constitucionalidad de dicha ley que pugna por darle a la CFE el control del mercado eléctrico. El escenario más lejano es que 8 de los 11 ministros la declaren inconstitucional, pero también es complicado que la misma mayoría de 8 resuelva que está apegada a la Constitución, número obligado de votos para darle así ese calificativo. Mire, para que la ley siga vigente, el proyecto de la ministra Ortiz, pues solo necesita 4 votos, incluyendo el suyo. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ha habido presiones de Estados Unidos para que no prospere la reforma en materia eléctrica, que también busca la preponderancia de la CFE. El gobierno de Biden dijo que ha insinuado que la iniciativa viola el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Continuamos con más, y es que la inflación en México hiló pues en marzo su quinto mes por arriba del 7% al ubicarse 7.45% en marzo pasado, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El Índice Nacional de Precios al Consumidor se elevó 0.99% respecto al mes anterior. El Índice de Precios Subyacente registró un incremento de 0.72% mensual y 6.78% anual, con los precios de las mercancías como
como los más altos al aumentar 0.93%, seguido de los servicios de con 0.47%. Mire, por su parte, el índice de precios no subyacente creció 1.79% mensual y hasta 9.45% anual. Los productos agropecuarios aumentaron 1.23% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno hasta 2.24%. Sol de México presentó. Y le hemos comentado que estamos en vivo, son las 10 de la mañana con 33 minutos. Ya a este momento vamos a darle lectura precisamente a todas las personas que nos están sintonizando, a las cuales también les agradecemos, como lo son Lidia Alejandra García. Buenos días a todo el equipo de Ciber TV Noticias Monterrey, que tengan un hermoso día. Muchas gracias, Lidia, también saludos para ti. Rosario García nos está saludando, muy buenos días. Rosanely Hinojosa, bonito jueves, exactamente, muchas gracias. David García Verástegui, ánimo, saludos desde Ucrania. Bueno, David nos estaba comentando hace unos días que estaba desde Alemania y ahora desde Ucrania. Que nos mande foto para ver si es cierto, David. Alfonso Martínez Martínez nos saluda también. Muchas gracias. Y de nueva cuenta, pues sigan compartiendo. Obviamente me gusta esta publicación, esta transmisión en vivo. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Vamos a lo que está pasando en el mundo y es precisamente las notas internacionales. Como parte de las respuestas de Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU votará el próximo jueves para decidir la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo para que Rusia pueda ser suspendida del Consejo de Derechos Humanos, porque deberán votar a favor 2/3 de un total de 193 países que conformarán la Asamblea. Vamos a verlo. Será este próximo jueves cuando la Asamblea General de la ONU vote para decidir la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo. Para que esto ocurra, deberán votar a favor al menos 2/3 de un total de 193 países que conformarán la Asamblea. Esta medida ocurre derivado de la indignación internacional provocada por la difusión de fotos aéreas de la ciudad de Bucha, en la que se observan decenas de cadáveres en las calles. Por su parte, Ucrania instó este miércoles a los habitantes del este del país a evacuar la región en medio de los temores ante el rumor de una gran ofensiva del ejército de Rusia en el Donbass, actualmente objetivo prioritario del Kremlin. Las autoridades regionales ucranianas llamaron a la población a abandonar esos territorios e hicieron todo para que el desalojo de las familias se lleve a cabo de manera organizada, declaró la viceprimer ministro Irina Bereshuk, citada por el Ministerio de Integración en su canal de Telegram. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Gracias, Lupita, por esta información. Y mire lo siguiente, este miércoles se dio a conocer que el alcalde de la ciudad de Smela, Oleksiy, de 55 años, falleció luchando contra los soldados rusos cerca de la ciudad de Bucha el pasado 31 de marzo.
Oleksiy fue jugador de rugby y llegó a ser presidente de la Federación Ucraniana de Rugby entre el año 2003 y 2005. Posteriormente, se convirtió en el alcalde entre el año 2015 y 2018. Está previsto que se celebre una ceremonia de despedida en su honor en el cementerio de Baikov, en Kiev. Bucha, una ciudad de las cercanías a las afueras de la capital ucraniana, se ha convertido en un foco de atrocidades contra la población civil, mientras las fuerzas de Putin se retiran del oeste del país para centrar su atención en el este y en el sur. No se sabe exactamente cómo pereció Oleksiy, pero su muerte fue confirmada por la presidenta de la Administración Regional de Cherkasy, Valeria, en su página de Facebook. Y el Congreso de El Salvador aprobó ayer a petición del presidente Nayib Bukele una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. La reforma aplica a quienes reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general, señaló así el texto. La legislación establece sanciones de 10 a 15 años de prisión. Asimismo, va dirigida a aquellos que marquen sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades. Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas, justificó Bukele en su cuenta de Twitter. Y mire, la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Honduras rechazó el miércoles un pedido para evitar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, aprobada a fines de marzo para que sea juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. La denominada acción de amparo presentada por los abogados de Hernández buscaba detener la extradición, argumentando la violación de los derechos humanos de Hernández durante el proceso. La Sala de lo Constitucional resuelve declarar inadmisible la garantía de amparo presentada por los abogados defensores de Juan Orlando Hernández contra la decisión del Pleno de la Corte Suprema que autorizó la extradición de Hernández el 28 de marzo, dice la resolución difundida por el Poder Judicial. Aún no se ha informado sobre la fecha que pues va a ocurrir si se envió a Estados Unidos. Las autoridades hondureñas incautaron la semana pasada la casa y decenas de propiedades, productos financieros y otros bienes al expresidente Hernández como parte del proceso. Y miles de mujeres indígenas marcharon este viernes en Brasilia, la capital de Brasil, donde alzaron la voz contra los retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas sufridos bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Y la marcha comenzó a primera hora de este viernes con miles de indígenas de 172 pueblos de todas las regiones del país, según los datos de la organización. Los manifestantes, bueno, pues terminaron la protesta en la Plaza del Indio, esto en la capital brasileña, donde rindieron tributo a un indígena que fue quemado vivo hace algunos años y enseguida prendieron fuego a un muñeco que representaba a Bolsonaro. Entre las principales reivindicaciones de las mujeres figura la garantía de los derechos ancestrales de los indígenas a la tierra, cuyo análisis está bajo un juicio que se adelanta en la Suprema Corte. El Supremo empezó a juzgar el pasado agosto el llamado marco temporal, defendido también pues por Bolsonaro, y según el cual los indígenas solo podrían reclamar como propias las tierras que efectivamente ocupaban al 5 de octubre del año 1988. Y bueno, a esta hora vamos con nuestra compañera Carla Mosico con lo último en tendencias. Carla, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Nayeli, muy buenos días, pues ya sabes, es jueves, casi viernes, y para ir calentando motores, les traigo unos videos, no, para que se rían un ratito y nos relajemos. Vamos a iniciar con este video que nos sabe que los niños son tan ocurrentes y siempre nos sorprenden en las redes sociales, como es el caso de esta niña en Brasil. Déjenme les cuento que ella ama y adora a su perro Francisco, y pues ella dice que quiere parecerse a su perrito y decidió maquillarse para parecerse al perrito. No le quiero contar más y vamos a ver, por favor, el video.
Então, por que você fez essa maquiagem? Porque eu queria te cantar um canto. E eu tô querendo um canto. Ai, Jesus. Y vamos a seguir con otro video que ha causado mucha controversia en las redes sociales. Usted sabe que la revelación, las fiestas de revelación de género ahorita son un hit, ¿verdad? Pero esta familia, este joven y su esposa, pues revelaron que van a tener un niño, pero la reacción de él y sus amigos dio mucho de qué hablar en las redes sociales, ya que al momento en que batean y sale que el polvo, ya sabes, de color azul, anunciando que van a tener un niño, él corre, mire, así con los amigos, y la novia, la esposa, se quedó viendo como que a quién abrazo, con quién celebro, y obviamente miles de comentarios se han desatado en las redes y ya tiene 2 millones de reproducciones en TikTok. Vamos a verlo. Y ya por último hay otro video que también estamos así en las redes sociales, que lo vi y dije, se lo tengo que compartir aquí en Ciber TV Noticias. Y déjenme les platico que una chica en Mazatlán, Sinaloa, mientras estaba ella tomando unos drinks tranquilo, pues fíjate que se le acerca un vagabundo y pues en lugar de quitarse, pues los dos empezaron a tomar, a platicar y a hablar de la vida. Y obviamente que este video se volvió viral. Algunas personas decían que celebraban la actitud de la joven, pero otros decían, ay no, ¿por qué hace eso? Pero no vamos aquí a juzgar y mejor vamos a ver aquí el video. Y Nayeli, esos fueron los videos más virales de este jueves. Muy buenos videos, Carla. Me encantó el del perrito Francisco con la carita ahí como, ¿qué está pasando? Pero bueno, pues ahí también el niño parecía más de Coco que el perrito. Muy tierno. Muchas gracias, Carla, por esta información. Así es, estamos al pendiente y los quiero invitar a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales, ya sea como Carlo Mosigo a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en TikTok, y que nos manden esos videos para compartirlo aquí en Tendencias. Muy guapa. Muchas gracias, Carla. Adiós. Y mire, ya se encuentra listo nuestro compañero, pues, Alfonso Pérez, también aquí conocido como Poncho Pérez, donde pues lo queremos bastante. Obviamente él viene a hablar acerca de los espectáculos y vamos con él rápidamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días en esta mañana. Miren, nosotros disfrutando un cafecito, no tan caliente ya, pero bueno, tenemos cafecito, que es lo importante para despertar. Y despertamos también con buena información en este jueves, ya casi viernes, y llegamos con la información de los famosos. Oiga, hoy traemos mucha información como todos los días y vamos a arrancar con Eugenio Derbez, a quien tenemos justamente aquí a mi espalda. ¿Por qué? Porque recientemente se había dicho que el actor había sido vetado por Televisa. ¿Por qué? Porque en algunos eventos que estuvo presente en la Ciudad de México, Televisa fueron los únicos que no se presentaron a cubrir los eventos. Mucha gente de repente se preguntaba, ¿pero cómo se está vetado si hace unos días salió con Paola Rojas? Bueno, también de repente que hay una situación cuando hay negocio de por medio o algún, pues sí, negocio de por medio, algún compromiso pagado, pues obviamente se tiene que cumplir, y es lo que se dicen, que la vez que estuvo con Paola Rojas fue por ese motivo, pero sin embargo, esos mismos días que tuvo algunos otros eventos en nuestro país, pues Televisa Espectáculos no fue a cubrir ninguno. Se le cuestionó justamente una alfombra roja a Eugenio Derbez, dijo, pues sí, me tienen vetado, qué chistoso, ¿verdad? Ayer le siguieron preguntando a través de redes sociales y compartió el siguiente video. He estado leyendo muchas notas que me han llegado de donde dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca. Eso es falso. Yo llevo dando entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa. Llevo años y años dándole entrevistas a TV Azteca y nunca jamás me han vetado por eso. O sea que ese no es el motivo. También dicen por ahí que no ha aclarado el punto. No lo aclaré porque nadie me preguntó. Nadie me ha preguntado. Todo el mundo asumió que era porque di una entrevista a TV Azteca, cosa que le he dado toda mi vida. No, no fue por eso.
La razón, pues, no se dice abiertamente, pero creo que es más que obvia. Piénsenle. Bueno, así la situación. Ayer estaban poniendo también en redes sociales a qué se debía, porque a final de cuentas no dijo tal cual el motivo, pero muchos decían que es por ir en contra del presidente de este país. Bueno, así el mensaje de Eugenio Derbez. Vamos a cambiar información y vámonos ahora con noticias buenas, porque Coldplay sigue de gira en nuestro país. Y ahí algunos compartían, oigan, Coldplay ya se quedó a vivir aquí en nuestro país, o que tiene como un mes justamente dando conciertos en todo México. Esa es una nota buena, pero también la nota buena es que de verdad, si hablamos de personas que son pues inclusivos, incluyentes, como usted quiera llamarle, Coldplay lo ha demostrado en diferentes ocasiones. El lunes subió a un jovencito que hace unos años, cuando justamente había venido la agrupación a nuestro país, ese jovencito se hizo viral porque es un niño con autismo, el cual sus papás lo habían llevado justamente a una presentación y decían cómo el niño reaccionaba a la música de Coldplay. Bueno, él se hizo viral. Ahora que regresaron, incluso este jovencito estuvo aquí en la ciudad de Monterrey viéndolo y después también fueron a la Ciudad de México. El lunes pasado justamente Coldplay subió a este chico a un escenario. Bueno, pues el día de ayer que se retomaron la serie de conciertos de la banda aquí en nuestro país, subió ahora esta joven que estamos viendo en pantalla, quien primero había llegado con una pancarta a las afueras del lugar donde se presentaron, que es justamente esa pancarta donde dice, puedo cantar con ustedes en lenguaje de señas. Pues se le hizo realidad su sueño, porque minutos después la joven fue subida al escenario justamente por la agrupación y la estamos viendo para interpretar, sí, con lenguaje de señas, uno de los temas que justamente estuvo interpretando la agrupación británica Coldplay. Se ha llevado los aplausos, las ovaciones y los tremendos comentarios por estas pues acciones que están haciendo, no solamente en nuestro país, en los diferentes conciertos que se han presentado, pero definitivamente si alguien son pasionales y son cariñosos y agradecidos, somos los mexicanos, y por ello y por ese tipo de acciones, de verdad, los respetos de todos para la agrupación Coldplay. Y ayer los comentarios estaban, bueno, más que positivo, cosa que de repente hoy día es raro a través de las redes sociales. Esta chica obviamente se hizo viral, lo disfrutó, y al final de la presentación Chris Martin se acerca, le agradece, ella está por demás emocionada y bueno, pues el cantante se funde en un abrazo con ella, lo cual fue vitoreado por todo el mundo. Ahí estamos viendo parte de estas imágenes. Ahí se acercaba justamente Chris Martin a darle un abrazo. Mira, ahí está en fondo. Ahí está dándole el abrazo y bueno, pues ella feliz. De verdad, estas noticias, vaya que nos dan mucho gusto que sucedan. Vamos a cambiar información y noticias buenas. Nos vamos a notas buenas, y es que resulta que Britney Spears, ahora hablamos de ella porque resulta que el día de ayer se dio a conocer que su mamá no quita el dedo del renglón en recibir un último gran pago por parte de la cantante en esta situación de juzgados, de procesos legales que han tenido. Recordemos que, bueno, aunque su papá fue el titular de la tutela que tuvo durante varios años, en los últimos años se supone que la mamá había intervenido para darle un mejor estilo de vida a la cantante. Qué irónico, ¿verdad? Hablar que los papás estaban ahí peleando por cómo vivía su hija, pero bueno, resulta que ahora, pues los procesos legales que han tenido, la mamá está pidiendo legalmente a los juzgados ahí en Los Ángeles, California, que Britney pague todos los gastos que conllevaron justamente los procesos legales en los cuales estaba también metida la mamá. Dice, yo definitivamente creo que mi hija debe de pagar los abogados que yo utilicé, hágame el reverendo favor. O sea, ayer se estaban acabando la mamá en las redes sociales, no es la primera vez que lo pide, simple y sencillamente se dio una actualización de este caso. Aparte de que quiere que la cantante pague los gastos de los abogados de la mamá, también dice que se merece un gran pago de más de $60,000 por el tiempo que se dedicó a su hija en los últimos años a darle un mejor estilo de vida. Así, aunque parezca increíble, la mamá quiere más dinero de su hija porque dice, oye, yo me dediqué a ella a darle un mejor estilo de vida en los últimos años que tuvo de tutela bajo su padre. ¿Qué cosa será? Irónico, pero dijo Britney, más dinero no te voy a dar. Y bueno, obviamente sabemos que la cantante ha tratado de sacarlos de su vida. Bien por Britney, porque esos dos señores que están al lado son unos vividores. Eso es lo que son. Pero bueno, así la información en esta mañana. Nos vamos, que tenga un excelente jueves. Muchas gracias, Poncho. Y ya se encuentra también listo nuestro compañero Rafa Martínez con la información deportiva. Hola, Rafa, muy buenos días. A ti también te queremos mucho, para que no digas. ¿Qué tal? Ah, bueno, ya me andaba sintiendo, ¿no? Y le dije, a ver, esa presentación a Poncho pues, tiene que ser igual, tiene que ser similar, porque si no,
pues mira, mi corazón así se hubiera roto en pedazos. Pero gracias, también te queremos, Nayeli. Vámonos con la información de los deportes. A los que ya no, a quien no están queriendo es a César Montes por la regazón que cometió en el último segundo del partido de los Rayados del Monterrey contra el equipo de Toluca. Y es que parecía que Rayados sumaría de 3 puntos allá en el infierno, pero lamentablemente la desconcentración de César Montes en la última jugada, un tiro libre centro al área, Montes hace un jalón dentro del área, después de revisarlo en el VAR, se decreta penal y fue cobrado de manera magistral por el exjugador de Tigres, Leo Fernández, Leito, que marcó doblete, ahí lo estamos viendo festejar, marca doblete, con eso el Toluca empató en el último minuto a los Rayados del Monterrey, 2-2 fue el resultado. Maxi Mesa fue quien anotó gol de los Rayados mediante la vía de la pena máxima, el segundo gol fue de Joel Campbell. Habló Víctor Manuel Bucetich al final del partido. Escuchemos las reacciones del entrenador del Monterrey. Es un partido que dejamos ir 2 puntos. Tuvimos varias oportunidades de incrementar el marcador en un 3-1, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Y una falta a lo mejor de atención, de concentración, nos hacen a lo mejor este penal. Bueno, son criterios que se utilizan, y ojalá se utilizara este tipo de criterios para todos los partidos. Entonces, y en relación a la molestia, pues son molestias, simple y sencillamente, que tienen los jugadores por ciertas cosas que pasan dentro del terreno. Ahí lo que comenta Víctor Manuel Bucetich, y bueno, quienes tienen la oportunidad de manifestarse todavía como el mejor equipo de la temporada son los Tigres, que jugarán su partido pendiente que tenían ante el equipo de los Tuzos del Pachuca. Si Tigres pierde, Pachuca regresaría a tener el liderato general de la competencia. Si los felinos ganan, estarían afianzándose como el primer lugar de la competencia. Tigres, que entrenó el día de ayer en las instalaciones del Estadio Universitario, para de ahí partir a su viaje hacia la Bella Airosa, donde esta noche jugarán ante los Tuzos. Habló Miguel "El Piojo" Herrera, escuchemos qué fue lo que dijo El Piojo sobre la cuota goleadora que tienen sus delanteros, y es que Miguel Herrera, cada equipo en el que participa, hace campeón goleador a su 9, ya hizo campeón al Guille Franco, Luis Gabriel Rey, a Chucho Benítez, al Diente López, y ahora también estará buscando que André Pierre Guignac se corone como el monarca goleador del certamen. Nuestro es campeón goleador, ojalá se lleve el Balón de Oro con ese tenor de ser el campeón goleador. La verdad es que me da mucho gusto, me ha tocado la fortuna que los equipos que he dirigido, la mayoría de los equipos han tenido campeones goleadores, entonces, si no es que todos, no creo que me faltó Veracruz. Pero bueno, me da gusto, y como lo dije desde que llegué, ¿no? Guignac tenía que hacer muchos goles, nuestra responsabilidad es llevarle la pelota ahí, que él esté ahí en el área para aprovechar esas circunstancias, y hasta el día de hoy creo que se ha cumplido bien por parte del equipo, de sus compañeros, de llevarle la pelota donde él tiene que definir, y él ha cumplido con sus compañeros aceptando ese reto de traigan la pelota que yo trato de definirla, ¿no? Y bien, ahí vamos, todavía no termina, hay varias fechas todavía, pero André lo sabe, todo el equipo lo sabe, y queremos que el equipo, Andrea, anote, pero que el equipo gane, que es lo principal, ¿no? Ahí las palabras del técnico de los Tigres, Miguel Herrera. Y bueno, pues también en información de la selección mexicana, está este torneo que no les agrada tanto el competir, pero pues bueno, es parte de la CONCACAF y se tiene que jugar. Y es que estamos hablando de la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde el día de ayer se dio a conocer los partidos, cómo quedarán en cuanto a horarios y en cuanto a días, de la selección mexicana en esta Liga de Naciones, donde México estará enfrentando a Surinam el 11 de junio del presente año. Después, 3 días después, el 14 de junio, México visita a Jamaica, le toca abrir a México como local ante Surinam. Después, el partido de vuelta ante Surinam el 23 de marzo, visitando México obviamente, y después recibe a Jamaica el 26 de marzo. Estos son los partidos de la fase de grupos para la selección mexicana dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y bueno, pues también hubo partidazos el día de ayer en la Champions League, donde el conjunto del Real Madrid derrotó 3-1 al Chelsea, donde Karim Benzema se hizo presente con un hat-trick. ¡Qué jugador! Es el elemento en mejor momento a nivel internacional, sin duda está convertido en el mejor futbolista del planeta. El delantero del Real Madrid y de la selección de Francia marcó los 3 goles con que el conjunto merengue derrotó 3-1 al Chelsea en casa, en el Stamford Bridge, y ahora pone pie y medio ya en la fase
de semifinales de la Champions. El otro encuentro fue el de el Bayern contra el conjunto del Villarreal. Villarreal que está dando la sorpresa en esta Champions, es el caballo negro, ya está en cuartos de final y cerca de avanzar a la semifinal luego de sacar ventaja de su condición de local al derrotar 1-0 al Bayern Múnich en un partido donde la verdad estuvo lleno de emociones, lleno de jugadas en ambas porterías, y Villarreal se quedó corto porque pudo por ahí haber marcado por lo menos un par de goles, tuvo una muy buena participación y solamente le bastó para el 1-0 con el que se van a Alemania para buscar su pase a las semifinales. Y bueno, pues hay un maratón que se corre año con año y que es de los más prestigiados a nivel internacional. Hablamos del maratón de Boston que se correrá el próximo 18 de abril. Sin embargo, bueno, pues se ha dado a conocer por parte de la Asociación Atlética de Boston, BBA como se le conoce, que los atletas rusos y bielorrusos que radican en dichos países no podrán competir en esta edición por los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania. Lo que se ha mencionado en este comunicado es que pues solamente habrá una excepción para aquellos atletas rusos y bielorrusos que radiquen en Estados Unidos. Es decir, los que radican en aquellos países no podrán participar aún y cuando ya están registrados. Así que pues el maratón más importante a nivel internacional le ha cerrado la puerta, la posibilidad a todos los nacidos en Rusia y Bielorrusia para participar en esta edición 2022. Es lo que tenemos, Nayeli, la información de los deportes. Y bueno, pues el conflicto bélico alcanzando una vez más al deporte, ya había sucedido con la selección de Rusia que fue sacada del Mundial de Fútbol que se disputará en noviembre y diciembre, y ahora pues se toma esta decisión por parte del maratón de Boston. Lamentablemente estas son las noticias referente al deporte. Sabemos que pues no tiene que afectar tanto obviamente este tipo de mediaciones deportivas, pero bueno, ahí ya las autoridades pues obviamente referente al deporte lo decidieron de esta manera, ¿no, Rafa? Sí, que Rusia ha tenido muchos problemas desde los pasados Juegos Olímpicos, que eran problemas no de conflicto bélico, pero también con problemas de malos manejos, y en los Juegos Olímpicos ya no se representaba Rusia, sino un comité. Y Rusia ha estado envuelto en muchos escándalos que le han afectado en lo deportivo, y ojalá que se pueda resolver todo, porque los afectados son los atletas, que sin deberla ni temerla, pues terminan siéndose afectados, como ahora estos corredores que participan año con año en este maratón de Boston y que ahora no podrán estar por conflictos e intereses políticos. Como quiera, había mencionado que es hasta el 18 de abril, ¿no? Sí. Bueno, aún falta, a lo mejor pueden todavía considerarlo, volver a incluirlos, esperemos también ahí lo puedan tomar en cuenta. Lo veo difícil, o sea, es el 18 de abril, ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, y el anuncio lo acaban de hacer ayer, no creo que en transcurso de una semana cambien de opinión. Bueno, pues lamentable, muchas gracias Rafa por esta información. Gracias, buenos días Nayeli. Y mire, el día de hoy es 7 de abril, bueno, como cada año se celebra el Día Mundial de Salud, fecha que busca fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en poblaciones de escasos recursos. Vamos a verlo. El 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud, fecha que busca fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en poblaciones de escasos recursos. En conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud, se celebra este día que busca el reconocimiento de la salud como derecho básico y universal, así como para generar conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y fomentar hábitos sanos en las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura sanitaria universal de salud se refiere al acceso que deben tener todas las personas a servicios de salud esenciales, cuando y donde lo requieran, sin que les genere dificultades económicas. En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener acceso a la atención sanitaria. De esta forma, se procura su bienestar, así como el mejoramiento de su calidad de vida. A pesar de ello, al menos la mitad de las personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad, por lo que se han visto obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos, como alimentos e incluso un techo.
Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Gracias a Daniel por esta nota y nosotros nos despedimos siendo las 11:02, pero vamos a ponerle precisamente estas redes sociales donde usted puede estar en comunicación directa con nosotros. El portal web es /cibertvnoticiasmonterrey.com, Facebook /cibertv, Twitter cibertvnoticia1, en Instagram estamos como /cibertv y en TikTok @cibertvnoticiasmonterrey. Síganos en estas plataformas. Nuestro WhatsApp es el 812-3522-22. 812-2352-2202. Escríbanos ahí, también mándenos fotografías, videos, audios acerca de los reportes que estén pasando en la zona metropolitana. Nosotros nos despedimos con esta imagen de la Avenida Constitución. Nos vemos a las 12:00 PM. Que pase buenos días.